llegamos a un lugar emblemático, muy poco conocido en todo México. Es todo una ciudad abandonada y al final de la ciudad abandonada hay una pirámide. De verdad que hay varios misterios y se cuentan muchas cosas de ese lugar. Así es, amigos, pues acompáñanos a conocer este maravilloso lugar que es la Hacienda Real Black, que se encuentra en las afueras de la ciudad de Mérida, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Mérida. Es un lugar muy poco usual, muy poco conocido y muy poco sonado. Yo creo que va a ser muy interesante. Ya quiero ver qué pirámide va a ser, así que acompáñenos. A las afueras de la gran ciudad y rodeado de maleza se encuentra lo que pudo haber sido un gran proyecto. Se trataba de una pequeña ciudad, de un pequeño fraccionamiento que pronosticaba para ser uno de los más lujosos del estado de Yucatán. Pero de pronto, algo ocurrió y todo se olvidó. Desde ese entonces la gente empezó a especular varias teorías siniestras acerca del sitio. Una de las más interesantes y tenebrosas es que en ese lugar un grupo de personas con el mal en su mente se reunían para hacer actos ilícitos. Fue una teoría que circuló muchísimo ya que llegaron a encontrar actos de brujería y en ocasiones la gente rumora que en las noches de luna llena veían a personas con atuendos llamativos y extraños. Se decía que en ese lugar hacían actos de iniciación a algún grupo de brujos y por eso fue que construyeron incluso una pirámide maya. También se cuenta que solo iban a poder vivir las personas que pasaran por varias pruebas. Sin embargo, fueron descubiertos y todo se olvidó. Otra teoría muy misteriosa que se cuenta debido a la pirámide escondida es que se hizo una especie de rito que dejó todo ese territorio en el olvido. En todos esos kilómetros y kilómetros solo habita una persona. Y la verdad, esa es la teoría pues más espeluznante que logramos encontrar al respecto de este lugar. Sin embargo, ya saben que no somos tan creyentes de las teorías pues paranormales y teorías de ese tipo. La verdad, en lo personal, yo me inclino hacia la teoría de que este lugar tuvo problemas ejidales y desafortunadamente ya no pudo ser habitado por nadie más. Miren, amigos, estamos en un lugar cero conocido en la península de Yucatán. Y también tenemos al Kevin Adrián. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues a primera instancia este lugar se ve sumamente impactante. Vemos tres casas al principio completamente abandonadas. Como tipo es Estados Unidos, ¿verdad? Residencial completa abandonada. Es una ciudad completamente abandonada, amigos, así que acompáñenos a conocernos. Les prometo que no se van a arrepentir. Amigos, de verdad que se ve muy, muy fresa la entrada. De hecho, me recuerda a las entradas de la Riviera Maya. Pero no, se trata de un lugar abandonado y de verdad que se ve bastante interesante. Pues como podemos observar desde el inicio, desde la entrada, desde los arcos donde te recibían esta ciudad, podemos encontrar que está la caseta completamente abandonada, amigos. Como pueden ver, miren, ahí hay un mapa de cómo iba a ser, cómo iba a estar dividido toda la residencia. De verdad que cuesta creer que en este lugar tan lindo, pero desafortunadamente abandonado, no hay absolutamente nadie. Miren esto. Y esto es solamente la entrada.
Estados Unidos. Son construcciones tipo americanas. De verdad, aquí en la península de Yucatán, por lo regular, no vemos muy usualmente este tipo de casas. Y obviamente vamos a entrar a explorarlas. Bueno, pues amigos, estamos llegando a las primeras casas que, pues al parecer, eran las casas muestras que iban a tener este complejo habitacional. Ya que podemos observar que toda la estructura es completamente de aluminio o metal. Yo, sinceramente, yo le venía comentando a Robert que yo tengo mi propia conclusión acerca de este lugar. Yo, por lo que pienso y por lo que veo, creo que fue un asentamiento de una secta que quiso entrar aquí a Yucatán, amigos. Y ya, en serio, aquí entre nos, de verdad que se ve muy extraño. Se ve que ha venido gente, obviamente no les voy a mostrar por qué, porque hay excremento humano, pero pues se ve que viene gente, de verdad. Este lugar, amigos, parece haber salido de una película de terror. No puedo creer que estas casas estén abandonadas. De verdad que se ven muy, muy misteriosas. Miren esto. Wow, se ve muy chido. Este tipo de lugares se ve muy poco en Mérida, ¿verdad que? Así es. Y pues está muy pequeño como para hacer una casa. Miedo de subirme y no sé, encontrar a alguien. La vida es un riesgo, la vida es un riesgo, carnal. ¿Qué va, amigos? Pues sí, logré subirme, pero de verdad que al Kevin no lo va a aguantar. De verdad, estar aquí es muy peligroso porque no es cemento como tal, es tabla roca un poco más dura, pero no es nada seguro. De hecho, Kevin, tócales allí para que se den cuenta. Amigos, nos estamos dirigiendo pues a la tercera casa del inicio de toda esta ciudad abandonada. Miren esto. Yo creo que aquí vivía el enano de Uxmal, ¿no, Kevin? Puede ser que después de construir Chichen Itza se modernizó. Uxmal, la pirámide de él. Sí, yo creo que después de construir Uxmal se modernizó y vino para aquí. Se alimentó la teoría de que aquí había una secta o algo así. La verdad, yo no creo en eso. Gracias a que al final de toda esta ciudad hay una pequeña pirámide. Muy, muy interesante. ¿Por qué la habrán dejado en el abandono? Amigos, una de las cosas que me impresiona más de este lugar es que miren, las casas están cerradas de una manera muy extraña. Al menos aquí en Yucatán no se ve muy usual, ¿verdad, Kevin? No, porque aquí en Yucatán los yucatecos se ponen esto de rompen botellas y se las ponen encima. No es cierto, hay que tener mucho cuidado aquí, amigos, porque hay muchas abejas y muchos bichos voladores que nos pueden picar. Miren. Observan, algunas casas tienen nombre. Por eso se alimenta la teoría, o más bien es la teoría que más fidedigna, que se dice que este lugar era propiedad ejidal. Amigos, acabamos de encontrar una casa pues habitada, miren.
Esa es la casa habitada y le vamos a preguntar cómo podemos llegar hasta la pirámide que nos dijeron. ¿El tic-tac? Güey, hay un perro en la ventana, qué pedo. Perros, y ahí dice propiedad privada. A lo mejor la gente que vive aquí pues viene esporádicamente a cuidar el lugar. Pues parte del video, pero acabamos de encontrar como que una tipo capilla entre el camino. Wow, de verdad que sí se ve espectacular. No sabemos si es un nicho, no sabemos si es una capilla, pero pues es bastante, bastante tenebroso, la verdad. Y es que venimos en la noche y vamos recorriendo en camino malo, como pueden observar, más de 20 minutos y todavía no llegamos a lo que vienen siendo las casas. La pirámide. Y seguimos en busca de la pirámide, esto de... Checamos fotos en Street View y vimos que había una pirámide, pero pues llevamos más de 20 minutos en camino malo y no la encontramos. Que ya llevamos un buen de rato intentando encontrar esa dichosa pirámide y sinceramente no encontramos nada. Amigos, miren, hemos encontrado la pirámide y de verdad que no era un mito. Miren esto. ¿Por qué la habrán dejado así? Miren. Pues sí, amigos, estamos llegando a la pirámide. Y como podemos observar, está cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué motivo estará cerrada? ¿Será que oculta algo en el interior? Amigos, acabamos de llegar a la parte por la que venimos. Antes de hacer la investigación, la pequeña investigación que hicimos. Miren, amigos, por esto venimos. Y de verdad que creo que ha valido la pena todo lo que recorrimos en el monte. Es que se ve muy interesante y más que nada porque está abandonado. Porque parece ser que esto iba a ser la glorieta de la gran ciudad. Era un proyecto que estaba pronosticado que vivan cientos de familias y quedó en el olvido. Pues ya, la verdad yo pensé que la persona que nos mandó a este lugar nos había mentido, que no había ninguna pirámide, ya que recorrimos bastante antes de llegar. Pero la verdad es que pues se ve bastante, bastante bien. Es una pirámide construida por el humano. Por el humano en tiempos no tan lejanos, ¿no? Pero pues en este punto de esta ciudad tenemos una gran vista. Güey, acabo de descubrir la... ¡Wow! Miren qué hermosa vista. Qué hermosa vista tengo. Güey, y sí me aguanta la pirámide. Sí. Pero miren qué hermosa vista tenemos. Parece que estamos en Mayapán, Kevin. Pues sí, nosotros pensábamos. Pensábamos que estaba completamente abandonado, pero pues al parecer vemos unas familias de escasos recursos que se encuentran en estos lugares. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. La verdad, una historia pues no tan interesante. Yo digo que es muy fake, pero es lo que logramos encontrar. Y pues bueno, Kevin, ¿tú qué tienes que decir acerca de este lugar, de esta gran ciudad fantasma, abandonada? La verdad para mí ha sido una experiencia bastante buena, bastante
tenebrosa por lo que podríamos encontrar. Al final logramos esto de, pues, aclarar nuestras dudas de que, pues, en realidad viven dos que tres familias en este lugar. Espero y les haya gustado el video. No olviden suscribirse y compartir y denle like. Denle like, compartan y suscríbanse al canal. Hasta luego, pirámide. Bye.